Good morning, everyone. So this is the look that I had after I did my makeup this morning, and I felt myself getting ready to go to work. And I am gonna be leaving the video after this intro, so I hope that you guys like it. If you guys like it, don't forget to subscribe to my channel and like my video. And share it if you want. Buenos días a todos, muchachas, muchachos, todas las personas que me van a ver, familia. Voy a empezar, son las 5 de la mañana, me estoy alistando para ir al trabajo y entonces decidí filmarme para enseñarles cuál es mi rutina de casi todos los días. Voy a estar usando varios productos, voy a tratar de explicar o enseñarles así a medida de cómo me vaya haciendo el maquillaje, que es lo que estoy usando, pero voy a tratar de ser rápida para que el video no sea muy largo. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a usar es voy a usar mi corrector que estoy usando, que es el Tarte, y es el Shape Tape, y es un color medium, y voy a usar esto como una base antes de ponerme la sombra. So the first thing that I'm gonna do is just use my concealer, and I'm using the Tarte Shape Tape, and I'm gonna use it to prime my eyes for the eyeshadow. It works really good, and it makes my eyeshadow last longer. So lo que esto hace es que me ayuda a que el maquillaje y las sombras me duren durante todo el día. Lo segundo que voy a hacer es sellar la base, el corrector que acabo de poner, y lo que uso para todos los días es es un polvo translúcido, pero es en compacto, es de MAC, y lo vengo usando muchos años, y lo que hace es sellar el corrector que acabamos de poner en los ojos. So the next step that I'll be doing is I'm gonna use this translucent powder from MAC. It's compact, and it's just kind of to use it on top of the concealer that we already used. It makes the eyeshadow application really nice and smooth, and it makes the makeup look last longer. Okay, lo próximo, voy a estar usando la paleta de Jaclyn Hill. Voy a usar estos tonos. Sí, el niño ya metió la mano en mi paleta. Y voy a usar estos tonos claritos. So I'm going to be using the Jaclyn Hill eye palette, and I'm going to be using these two eye colors first, just as a transition colors on my crease. Y estoy usando las brochas de Morphe, también son de la colección de Jaclyn Hill, la favorita de ella, y son muy buenas, me han funcionado súper bien. Y básicamente lo que vamos a hacer es poner un colorcito aquí, cafecito o morenito, así como yo. Y entonces vamos a blend this really good. Y esto es lo que básicamente hago todos los días. Siempre uso un color de transición dependiendo de el color, la ropa que uso. Pero básicamente es lo mismo todos los días. Soy nueva en YouTube, tengo la cuenta desde hace mucho tiempo, pero no he bajado videos hasta ahora, así que los videos no son profesionales, pero espero que les guste. Soy yo, normal, no están editados, nada de editación tienen mis videos, pero espero que les guste. Ok. Me hice la ceja temprano porque más rápido, antes de entrar a hacerlo en el video, porque se demora muchísimo más. Y lo único que hago es más o menos rellenármelas un poquito con lápiz, y para dármeles un poquito de forma. Siempre una es
nunca no son, dicen que las cejas no son hermanas gemelas, entonces nunca son iguales. Nunca son iguales, siempre una queda un poquito diferente. So I finished with my color. I was saying that I did my eyebrow before I started the video because just because it takes so much time and I didn't want to spend so much time doing my makeup. And then the other thing is that I was saying is that I'm new to YouTube. I have it for a couple years now, but I have never uploaded any videos. So there's always a first time. So I'm not professional, my videos are not whatsoever professional. So now I'm gonna be using this light color from the eye palette, the same, the Jaclyn Hill. And this is gonna go on my eyelid. So ahora voy a usar este colorcito más claro, que es como un color hueso para el párpado. Igual cuando uno se prepara el ojo así como me lo hice con el corrector, la sombra coge un color más fuerte y más bonito. So, entonces por lo general cuando uso ropa roja, sea vestido o camisa, siempre me gusta usar los labios rojos. Casi nunca uso los labios rojos, pero me encanta el color rojo. Es mi color porque soy signo cáncer. I was just saying that I usually don't use red, but I do love red. It's my color because I am cancer, my zodiac sign is cancer. So my color is red. But every time I wear like a red dress or a blouse, I always use my lips red. Why not? It is an office look, but it looks good. I like it. Then after this, I'm gonna go with another smaller blending brush, and then I'm gonna take the same brown that I was using before first, and then I'm gonna kind of fix everything so it looks nice and clean. Estaba diciendo, amigos, que voy a ir con una brocha un poquito más pequeña difuminar también, y voy a coger los mismos colorcitos estos café que al comienzo, y entonces me voy a ir así para asegurarme que las sombras queden, se vea bonito y limpio. Estoy viendo el tiempo porque no quiero asegurarme que no hago un video súper largo. Tampoco quiero aburrir a la gente. Y quiero aclarar, muchachos y muchachas, más que todos mi gente hispana que tengo, amistades y conocidos que tengo en Facebook. Yo sé que no a todas las mujeres nos gusta el maquillaje. Todas somos únicas, bellas, sin maquillaje. Pero a algunas nos gusta el maquillaje y nos realza la belleza más. Y a otras no les gusta el maquillaje. Yo respeto a todas. So, no es cuestión de que tiene que gustarle a todo el mundo. Todos somos diferentes. Entonces voy a usar de la paleta de lluvias un poquito de este colorcito también, que es como un color hueso, solo para realzar más la sombra de aquí. So I'm just gonna go ahead and use a little bit of this, the Juvia's eye palette, just kind of to enhance a little bit the color on the eyelid. These are so pigmented, it's unbelievable, it's crazy. I love her eyeshadows. They're really good. Okay. Ahora entonces me voy a, de la misma paleta de Jaclyn Hill, voy a coger el, yo no uso lápiz de ceja para uso diario, so voy a coger, mi paleta ya está un poco sucia, voy a coger una brocha para delinear los ojos y voy a coger este colorcito oscuro de acá y entonces me voy a delinear
los ojos. Espero que todo el mundo haya tenido un día de acción de gracia súper bueno y que hayan pasado con la familia, que es lo más importante. Un día lleno de tranquilidad y un día muy importante de darle gracias a nuestro Dios. Definitivamente respeto lo que cada quien piense y crea, pero pues yo creo en Dios y entonces todos los días hay que darle gracias a Dios. Yo pienso no necesariamente tiene que ser el día de Thanksgiving o acción de gracias, pero pues como es ya algo como tradición aquí en los Estados Unidos, es algo como tradición y uno se reúne con la familia y pasa un día tranquilo y come mucho. I was just saying that I really hope that everybody had like a wonderful Thanksgiving day with their families and had a nice time. And I was saying that I respect everybody's belief. I personally believe in God. And it's kind of like a tradition, Thanksgiving over here, to get together and eat a lot. I cooked that day. I made a turkey. Spanish style turkey. Latina style turkey. Actually, it's my mama's style turkey because it's her recipe. Okay, so ahora ya terminé. Me voy a echar el es un primer para la ceja, es de Dior, no es algo necesario, yo lo uso siempre en mi rutina todos los días porque obviamente mis pestañas no son las más largas del mundo. Tuve un accidente donde abrí el horno y se me fueron y no me han vuelto a crecer, nunca me volvieron a crecer igual bonitas y largas, aunque en realidad nunca fueron exageradamente hermosísimas, pero bueno, hay cosas con las que uno se puede ayudar. Y las pestañas falsas solo las uso para los looks o dependiendo si voy a salir a algún evento especial o algo así. So, esto lo que hace es que le da pone las cejas más tupidas y le da más volumen y hace que cuando uno se aplique la máscara o el rímel se vea muchísimo mejor, resalta más el rímel. Yo digo, no es necesario, chicas, esta es mi forma de hacerme mi maquillaje todos los días, muy personal. No soy profesional, nadie tiene que tratar de hacerlo igual, simplemente es como yo me lo hago. Me hago mi maquillaje. Okay. Y entonces voy a usar la misma máscara de Dior. Se vende por separado y lo venden en Sephora y lo venden en Ulta también. O en Dior.com, creo yo. Y quiero aclarar que a mí nadie me está pagando por mencionar nombres de marcas ni nada de eso hasta el momento. Por lo menos les puedo asegurar que no. Este es mi segundo video, so obviamente no. Pero si llegara a pasar, pues perfecto, ¿verdad? Okay, so sorry que no he tenido tiempo de bajar el video, pero es difícil con el niño y el trabajo. Guys, I was just saying that nobody's paying me to mention any name brands in my channel. Not yet. I hope they do one day, but we'll see. Who knows? We'll see. And I was saying I'm not an expert, and I will be saying that like a lot because I want to make sure that people know that I'm not saying that I'm an expert. This is just the way I do my makeup, and I'm learning every day. I love makeup. I'm not crazy, like obsessed
with makeup, but I do love makeup. And everybody who has worked with me or knows me close, well, I think they know. Okay, so eso es prácticamente los ojos ya. Voy a hacer, empezar con la cara y voy a tratar de hacerlo rápido porque el tiempo está pasando. Entonces voy a usar un poquito de este aceitito que se llama Farsali y se llama esencia de unicornio. Esto es algo que es súper bueno para la piel porque tiene antioxidantes y huele riquísimo de por sí. Tiene muchos antioxidantes y ayuda a la piel con, ante las arrugas, para la edad, especialmente para nosotras que ya estamos en más de los 30 plus, es buenísimo para la piel. I was just saying that I'm using this Farsali's Cold Unicorn Essence, and it's it says it's a skin enhancing and antioxidant serum. It's really good. It smells delicious too. And I'm gonna use it on my face, and then I'm gonna use a little bit of this primer for my face. And for those who don't know, the primer helps the makeup to stay longer and makes the application of the foundation that you're using smoother. Kind of like to prep the skin before the makeup itself, the foundation. Entonces usé un poquito de ese primer para que prepararme la cara. Y el maquillaje que voy a usar es el de Tarte, se llama Tarte, y es el Empower Hybrid Gel Foundation, y es medium tan, honey. Honey, please. Medium tan. Morenita. Y voy a usar la misma brocha de Tarte. Y lo compré porque es bastante higiénico. Y me gusta. Uso para aplicarlo. La fundación todos los días. El maquillaje. Uso el Beauty Blender. Pero cuando me voy a hacer un look que quiero que me dé una cobertura total, uso las brochas porque entonces las brochas dan una cobertura total. Y el Beauty Blender, que es la esponjita, hace que sea más como mediana la cobertura, un poquito más light. Okay. Entonces voy a tratar de terminar de hacer este video. Voy a usar el Beauty Blender. Y muchachos, si quieren ver algún otro tipo de maquillaje o quieren ver que pruebe algún tipo de maquillaje que ustedes quieren ver si funciona o qué es lo que opinamos acerca de cualquier tipo de producto, me pueden poner en los comentarios y yo hago, me pueden decir si quieren que les enseñe, no enseño o sí, que les haga un video enseñándole cómo hago algo especial o algún tipo de otro look que ustedes quieran ver o cualquier otra cosa. Y no solo voy a estar poniendo videos de maquillaje también más adelante. Lo que pasa es que casi no tengo tiempo. Quiero hacer de cocina también, ¿ok? Entonces ya voy a usar el mismo translucent powder para sellar el maquillaje que acabo de hacer. I'm going to be using the same MAC Prep and Prime Translucent Powder. And the brush that I'm using is more free from the Jaclyn Hill collection. And it's like a foundation brush, but I use it, I use for powders. For my powders. Entonces lo que estoy haciendo, muchacha, es sellándome el maquillaje. Ok, estoy sellándome el maquillaje porque es feo que se le pegue a uno en la ropa, o si uno saluda a alguien que se le manche la ropa a la otra persona, me muero de la vergüenza. Pero puede pasar, son cosas que pasan en la vida, todo pasa. Se me olvidó algo, tenía que echarme el corrector primero, pero bueno, no importa porque es el día de trabajo y no se ve tan mal. Usualmente me hubiera echado el corrector primero y después me lo hubiera sellado, pero no lo hice, se me pasó ese paso. No importa, sí.
Es para el trabajo y lo único que quiero es que quede un maquillaje más o menos bonito. Entonces ahora voy a usar la misma paleta de Jaclyn Hill y voy a usar un color cafecito con un colorcito más marrón. Y eso va a ser para delinear la parte de abajo del ojo. Y no uso este lápiz de ceja porque solo cuando me voy a hacer otro look o no es para el trabajo, porque me parece que se ve un poquito muy fuerte. O dependiendo de cómo me sienta el día que me hago el maquillaje. Porque la verdad es que también depende de eso. Depende de cómo uno se hace. Cómo se siente el día que se está haciendo el maquillaje. Ok, chicas, ahora voy a contornearme la cara y estoy usando la paleta de Kevin Aucoin. Es una de mis favoritas, esta es la de Kat Von D, pero esta es muy práctica porque es pequeñita y trae un color más oscurito, trae un bronzer, un blush y que es rubor y un highlighter. So voy a estar usando esta brocha pequeña y un poquito para delinearme la nariz, contornearme la nariz. Y lo que esto hace es que le da más forma y dimensión a la cara. Y hace que se vea bien nice el maquillaje. Estoy tratando de apurarme. No quiero que el video sea extremadamente largo. Usualmente mi brocha de para contornearme es esta. Es la de It Cosmetics, que es otra marca muy buena y me gusta. Pero como dije, muchachas, este es casi un full face makeup routine. So se demora muchísimo tiempo. No quiero que el video sea extremadamente largo. Y no quiero aburrirlas tampoco. A todo. I was just saying that I'm doing my contour using this Kevin Aucoin contouring palette. And I'm trying to go as fast as I can because I don't want the video to be extremely long. So I'm just gonna use some blush. Okay, and then I'm gonna use a little bit of with this highlight brush. I'm gonna use a little bit of the highlight. I like this one too for work because it's like a soft highlight. It's nothing too crazy, so I really like this one. Estoy diciendo que me gusta muchísimo este highlight porque no es nada tan exagerado para el trabajo. Que me encanta el highlight, creo que a todas las que nos gusta el maquillaje les gusta. Ok, y ahora voy a estar delineándome los labios y voy a usar esta pintura de labio que es un velvet matte, es color rojo, es mate y es de Victoria's Secret. Lo compré ya hace bastante en cuanto salió, no sé si estará descontinuada. Ok, so, así quedó el maquillaje. Después de esto, de soltarme el pelo de todas formas ya, uso este Prep and Prime de MAC, mi favorito. Que si les puedo recomendar, esto es algo que yo no puedo estar sin mi rutina de maquillaje. Y después uso este también de Mario Badescu, que es buenísimo. Pero MAC, primero voy a usar este, sí. Este es buenísimo para hasta el pelo. Y ya, eso es todo. Después solo me arreglo el pelo un poquito.